Bueno, vamos a aprender la tirada gitana. La tirada gitana está constituida por siete cartas que representan el presente, siete cartas que representan el pasado, siete cartas que representan el futuro. Es una tirada muy completa que abarca obviamente muchas cartas. Se puede hacer una pregunta específica o también muchas veces se utiliza como una tirada general. Muchos tarotistas comienzan con esta tirada para evaluar la situación respectiva de la persona en cuestión. Un corte. Le pedimos al consultante y ahí empezamos con la tirada gitana. Empezamos con las siete cartas del momento presente. Muchas veces esto confunde, pues son muchas cartas y mucha información. Así que vamos a analizar de qué forma se puede sintetizar las siete del presente, después las siete del pasado, que van a marcar básicamente cómo estuvo la persona en el pasado reciente, después está el presente y obviamente el futuro. Entonces, como son muchas cartas, muchas veces la persona o las personas que estudian se pierden un poquito. Entonces, ¿cómo la analizamos? Primero vamos a ver qué preponderancia existe de elementos, o sea, si existen muchos bastos, muchas espadas, muchos oros, muchas copas. Las copas siempre van a estar relacionadas con el agua, con las emociones, los sentimientos. Las espadas van a estar relacionadas con las ideas, ya que rigen el elemento aire, los bastos con la fuerza, con la energía y obviamente los oros con la tierra. Después vemos la cantidad de arcanos mayores que aparecen. Acá vemos dos arcanos mayores y sobre todo en el momento presente. Vemos los enamorados, vemos dos caballeros, uno de bastos, uno de espadas. Vemos el emperador, siempre un arcano mayor va a tener más peso, así que al arcano mayor hay que darle una importancia mayor. Vemos el sol en un futuro reciente, o sea, en las siete cartas que rigen el futuro. Así que básicamente debemos ir haciendo ese análisis. Vemos que en el pasado hay tres cartas de espadas, así que la persona es como que atravesó etapas dificultosas, de dolor, con ciertos inconvenientes económicos, sale los trabajos al revés, aunque de alguna forma fue dándole vuelta a la situación, sale la carta de la completud, un arcano menor, y la carta de la ruina al revés. De alguna forma la persona pudo resolver los conflictos del pasado, pero vemos determinadas tensiones, determinados problemas. También vemos la fortuna al revés. Así que hay un arcano mayor en el pasado, dos arcanos mayores en el presente, un arcano mayor en el futuro. En el pasado vemos la presencia de espadas, de bastos al revés, también una carta de oros, así que eso marca una desocupación o una falta de energía, coronada por las dos últimas cartas que representan el pasado más reciente, de ahí que más o menos haya podido salir adelante. El presente se ve mucho más prometedor. Esta es la carta de la putrefacción, que sale al revés, más o menos de alguna forma pudo ir dando vuelta a la situación. La presencia de algún hombre importante que aparece con mucha fuerza, que corona con un amor, los enamorados. Y de hecho aparece la carta del emperador. De todas formas, la situación económica no se resolvió del todo, ya que sale la ganancia al revés, aunque también sale otra carta de oros que es la preocupación al revés. La persona está pasando un momento estable desde lo económico, un buen momento desde lo afectivo, pero no tan con tanta ganancia o tan prometedor en el plano económico. Efectivamente, sí recuperó la fuerza. Independientemente que sean caballeros, también siempre hay que tener en cuenta que representa a la persona en cuestión que tira esta tirada. Entonces es como que la persona pudo volver a su centro. Después vemos la carta del futuro. El sol al revés, el dolor, el poder al revés, la fuerza al revés. Así que viene una etapa dificultosa para la persona en un futuro inmediato. Si la persona está preguntando por el amor, si concretar algo, obviamente con estas primeras cartas le tenemos que decir que no. Aunque corona de una manera un poquito mejor. El dominio, que esto es la fuerza, la energía y el as de copas. Afectivamente la persona está bien.
De todas formas, cierra la tirada una reina de espadas al revés. Así que es una tirada compleja. La persona afectivamente está bien, pero es como que todavía le falta un poquito como para salir adelante. Obviamente que esto es una forma de ver un paneo general de lo que es la persona. Después vamos a las preguntas en cuestión. Pero básicamente vemos que la persona está cubierta afectivamente, que económicamente, si bien no está pasando un mal momento, tampoco es un momento tan próspero. Y en el plano de la voluntad, si bien hay buenas cartas, es como que todavía le falta un poquito como para salir adelante y sentirse en plenitud. Obviamente este es un paneo general. No hay que ser muy decisivo con ninguna carta en particular porque son muchas las cartas. Siempre hay que darle prioridad a los arcanos mayores y obviamente ir estudiando cuál es la preponderancia de elementos. Básicamente vemos que hay una de espadas, dos de espadas, tres de espadas, cuatro, cinco y seis de espadas, que representan las ideas y que también representan las dificultades a vencer. También hay muchas cartas de oros, menos cartas de bastos, menos cartas de copas. Así que de esa forma hacemos el análisis. De todas formas, en esta tirada está bastante claro cómo viene la cuestión.